Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Mercedes, buenas noches. Buenas noches Hugo, buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a empezar el programa eh, haciendo un avance de de algo que se va a estrenar dentro de una hora. Mente Psíquica ha realizado una docu serie. Eh, cuyo título es Let Me Out, eh, docuserie que está basado en hechos reales. Eh, mente Psíquica mmm, ha diseñado una serie de capítulos para que veáis de, de primera mano eh, experiencias que hemos vivido relacionadas con, con las capacidades psíquicas, con la media unidad. Eh, esta serie, al principio, el proyecto, el proyecto inicial, eh, pues eh, iba a ser una serie, por decirlo de alguna forma, normal. Eh, lo que pasa que, debido a las circunstancias que hemos vivido y estamos viviendo, y las que vamos a vivir, pues nos hemos visto obligados pues a cambiar la forma, a cambiar el formato. ¿Qué hemos hecho? Pues en vez de salir o ir a, a grabar, porque lógicamente teníamos esa posibilidad, lo que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con los diferentes actores, actrices, digamos el conjunto de, de las personas que colaboran en la serie, y... Usando los medios que cada uno tiene, es decir, el que tenga una cámara, se graba con cámara, el que tenga un móvil, un móvil o un celular, como dicen en, en Argentina, eh, entonces cada uno se ha grabado. Esas imágenes, esos audios, los hemos recibido y los hemos montado con un programa muy potente de edición de vídeo. Eh, ¿El resultado? Pues... Una serie fantástica que se llama Let Me Out. Que vais a poder disfrutar de ella a partir de las 10 de la noche, de las 22 horas, hora española. ¿Dónde podéis ver esta docuserie? La podéis ver en nuestro canal de YouTube, Mente Psíquica. La podéis ver en Facebook Live. En nuestro, la parte de vídeo o la parte de, de directo. Y también vais a poder verla en Instagram. Esperamos que esta serie os guste tanto como a nosotros nos está gustando hacerla. Hoy visita Mente Psíquica Radio una persona que ya conocemos más que de sobra. Pero para quien no la conozca, cosa que nos extraña, hoy nos visita Liliana Chelly. Liliana Chelly es. Es un canal directo con los seres elementales de la naturaleza, es decir, duendes, gnomos, hadas, y es chamana. Mente Psíquica Radio ha cruzado hoy de nuevo el charco para tener a Liliana como invitada. Y antes de presentarla, me gustaría indicaros que tenemos la fortuna de tener a Liliana Chelli, eso sí, no la tenemos de manera física, porque todos sabemos eh, los controles que hay, la situación en la que estamos, pero sí la podemos tener de manera virtual, ya que nuestros compañeros de Corazón y Vida, en su tienda online, están comercializando unos cursos online fantásticos, diseñados por ella. Unos cursos online y también en breve, vais a poder disfrutar de talleres y cursos vía Skype, donde vais a tener la oportunidad de interactuar con ella y consultar, preguntar eh, dudas y compartir experiencias mágicas de los seres elementales. El link eh, que podéis visitar para, para poder ver estos fantásticos cursos y talleres de Lilia chelly es tienda corazón y Y sin más dilación, Mercedes, si te parece, vamos a pasar con Liliana Cherry Liliana, buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Hola chicos, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. ¿Qué tal estás? y yo aquí feliz feliz y esperando esa docu-serie, me muero por verla me apasiona vi el avance me encantó ¿eh? espectacular pues a partir de las 10 tendrás la oportunidad en tres diferentes canales de poder de poder ver eh, let me out eh, bueno hoy vamos a vamos a meternos en en materia hoy vamos a hablar con Liliana o mejor dicho ella nos va a hablar sobre el misterio de los elfos, espíritus del aire. Y como siempre, Liliana, ya sabes que a mí me gusta siempre empezar con una pregunta para, para ponernos en, en orden. Liliana, ¿qué son sí. los elfos? Mira, los elfos son esos seres de la naturaleza, tienen un aspecto humanoide, orejas puntiagudas, ojos almendrados. Y cabellos tienen una característica muy distinta, porque bueno, muchas veces son confundidos con duendes o con gnomos, que nada que ver. La característica más de ellos es, primero que vuelan, primero y principal, y luego sus cabellos. Sus cabellos son muy lacios y muy, muy largos, y la textura de su piel... Es muy blanca, digamos. No te diré transparente, pero sí extremadamente blanca. Y muchas veces cuando ellos se hacen presentes, se suelen confundir mucho con ángeles, totalmente. Pero yo te diría, como llamo también a los duendes, que son esos ángeles terrestres, aunque hablamos de elfos, y te podría decir que ellos son ángeles del aire. Pero también aquí, en los cuatro elementos, de la tierra. Eh, son totalmente benéficos. Jamás un elfo va a dañar a nadie. Tienen el poder de la sanidad. Eh, fueron casi como dicen las leyendas o el folclore fueron casi los primeros habitantes que según las leyendas dicen de la tierra, rodeando, rodeados de la naturaleza y se los llamaba en la antigüedad como lo llamaban los aborígenes, que es la naturaleza personificada en estos seres en los elfos. Eh, ojo, también pueden variar su aspecto físico, eh, tienen la habilidad de ser sigilosos, de ser silenciosos, eh, jamás aman eh, la guerra ni nada, por existir. al contrario, la paz, pero siempre se los va a ver a ellos en un tono muy veloz, pasando por la naturaleza y se eh, categorizaban mucho, en lo que era el arco y las flechas en en o sea eran grandes grandes tiradores con las flechas y se les ha enseñado o sea ellos han enseñado a muchos aborígenes directamente eh, cómo manejarse con un arco y con una flecha sí esa sensación eh, del aire es que estás hablando y, y bueno estoy visualizando muchas escenas eh, experiencias que he tenido eh, en la montaña cuando he ido a recoger bueno pues plantas raíces porque a mí me gusta también mucho el mundo de la naturaleza y, y esas técnicas mágicas ¿no? que podemos hacer sí recuerdo que el aire siempre me ha transmitido una esencia también muy infantil Liliana por qué puede ser esto es una pregunta que me viene y creo que tú va bueno siento que tú vas a saber contestar Sí, por supuesto, porque interactúan mucho con los duendes. Y los duendes siempre, eh, como se decía, tienen ese, o los humanos tenemos ese niño interior que nos lleva a, a disfrutar a disfrutar en la forma infantil. Un niño no tiene preocupaciones, un niño no, no tiene las miserias humanas, ¿entendés? Todavía no está contaminado. Entonces ese elfo cuando nos envuelve nos lleva a eso, a nuestra niñez. Yo muchas veces dije, los duendes se viven, son vivenciales, y los elfos es como eso que invade nuestras auras y que de repente cuando estamos en la naturaleza, Quizá como te pase a vos, Merce recogiendo una planta o sintiendo algo, seguramente tengas al lado un elfo que te está guiando, que te está ayudando y que está llevando a tu misma psiquis todo lo que vos ya sabes, pero te lo hace recordar o descubrir. Sí, o me eh, lo está, claro, me lo está diciendo lo que estás claro. comentando, me lo está diciendo seguramente el elfo a través, bueno, pues de mi propia voz, que yo entiendo que esa información que viene de, de diferentes planos, de diferentes bueno, pues, estados de conciencia, cuando nos relajamos, colocamos nuestra voz, pero sí que viene una información de algún sitio. Y es muy interesante, puesto que a mí me gustaría preguntar a los oyentes y que interactuaran con nosotros, yo estoy atenta del chat, yo puedo ir re recibiendo esa información y transmitiéndosela, eh, transmitiéndosela a Liliana, que cuando... Notamos ese aire no no hablo de un aire que, que pueda ser molesto, sino ese aire en el rostro no esa, esa manera de captar una información que siempre decimos me voy a la calle para que me dé el aire no cuando estamos agobiados para que haya un cambio de pensamiento eh, quizás una colocación de pensamiento, pero es tan tan sutil también tan infantil nos hace respirar, nos recuerda a nuestra infancia liliana y Liliana... Eh, eh, nosotros estuvimos hablando eh, en el anterior programa, porque tienes un apartado fijo con nosotros cada, cada 15 días, nos comentaste que, bueno, pues que hay que representaciones de figuras que son muy comerciales, que realmente pues uno tiene que conocer el significado directo de la representación e igualarla o compararla con nuestros estados emocionales ¿no? y, y energéticos. Los elfos... ¿Dónde colocar, en qué parte colocaríamos? Eh, aparte de vivencial. ¿Podríamos hablar de creatividad? ¿Podríamos hablar de recorrido laboral, amor? ¿Dónde lo colocamos? Sí, por supuesto, lo, coloca lo colocamos en sí en la parte más sutil, yo te diría en el amor, en lo más profundo de nuestros sentimientos. No te olvides que si lo tenemos que figurar a algo, a ver, te diría hada y te diría elfo. Espíritus del aire, como el masculino del hada. Eh, acordate que las hadas, al ser mujeres, eran un tanto, no te diré peligrosas, pero un tanto astutas. Los elfos, los elfos es lo contrario, quizás. Es lo sutil, es el amor, son los sentimientos. Lo que sí, cuando salimos por ahí a la calle, uno dice necesito respirar aire porque estoy aturdida. Mm. Ese aire que nos va a dar uno convocando a los elfos, va a calmar totalmente, porque ellos saben de nuestros sentimientos o de nuestro atascamiento a veces mental, porque a veces uno se traba mentalmente. Eh, es así, viste, que hay mucha gente, hay una oleada, al menos acá en Argentina. Muy grande sobre el, la enfermedad de esta, bueno, no me gusta hablar de enfermedades, pero en este caso del ACB, donde muchas veces toca la mente y es como que se paraliza, ¿entendés? Entonces, yo creo que eso, eh, el aire que nos da en la cara y convocando a estos elfos, va a descontracturar absolutamente todo. Porque somos como una computadora también, nosotros, nuestra mente está llena de, de, de hilitos o de cablecitos donde todos van unidos y donde uno falla sonamos y lo que hace los elfos lo que hacen ellos en sí es decirnos para para un cachito toma este aire vení nutrite de mi energía sutil para poder seguir adelante. En eso es lo que ayudan tanto, tanto los elfos. Por eso es una energía sutil. Es muy distinta a lo de los duendes. Eh, recordemos que los duendes nos da la capacidad terrestre, la capacidad de la abundancia, de las energías materiales. En sí los elfos nos va a dar la capacidad de nuestro sentir, de nuestras angustias, de, de todo lo que nosotros podemos a veces... Emanar sintiendo, por eso es lo sutil. Y muchas veces hasta llegamos a sentir las caricias en nuestros rostros o en nuestros cabellos, porque están y se llegan a ser presentes y sufren con nosotros eh, también. Eh, no quieren ver humanos sufrir directamente. Por eso, cuando sufren con nosotros, tratan de cambiar esa energía tipo torbellino. Eh, una vez en una conferencia hace muchos años, querían explicaciones, a ver cómo trabaja. ¿Y sabes la que más se me ocurrió? Acá hay unos dibujos que deben estar allí también, sobre el demonio de Tasmania. Vaya la diferencia, pero él iba a un torbellino directamente. Y eso es lo que sentimos cuando aparece un elfo: ese torbellino, ese tirabuzón alrededor de nuestras auras. Eh, Liliana, antes cuando estabas describiendo a, a los elfos, eh, confírmame esto: tú has visto el señor de los anillos, ¿verdad? Sí. Eh, Legolas, que tiene las orejitas puntiagudas y va con un arco y es rubio, ¿es un elfo? Sí, sí, son elfos, ellos de hecho está también la elfa, que son son muy bonitos, ayudaron en esa película la lucha y tienen mucho mucho que ver también y tienen el poder en esa película de sanar, que es el poder que tienen realmente ellos. En la película por ahí lo ponen más a una sana física, ¿no es cierto? Pero en sí, la sana verdadera de los elfos está en nuestra mente, está en limpiar la mente. Y cuando limpiamos la mente, se limpia absolutamente también oh. nuestro cuerpo. Oh. Eh, yo con los estudios que, que tengo de Kirlian y todo, primero, todo, todo se va a apoyar en nuestras auras. De nuestras auras pasa a la mente. Y de la mente se hace físico. Entonces, antes de hacerse físico, es cuando ahí llegan estos elfos que bueno, ayudan a ganar las batallas. En, en muchas películas aparecen elfos. Uh -huh. eh, Liliana, entre. entre los. Entre las hadas, los gnomos, los elfos y toda la. toda esta clase de seres elementales. Eh, hay algún tipo de... todos se llevan bien entre ellos, es decir, al estar, por ejemplo, los elfos en el aire, por ejemplo, no con, con las hadas, eh, los duendes o los gnomos en tierra. vale. podemos decir que cada uno tiene su... su misión, por decirlo de alguna forma, y cada uno está en un espacio determinado y todo está ordenado. sí, sí, por supuesto. Eh, los desordenados somos nosotros, somos la raza humana, los desordenados, los que de repente carecemos a veces de humildad. Muy poca gente tiene humildad. Eh, los que llevamos en realidad miserias humanas, ellos no tienen esas miserias. Ellos son tan perfectos, tan perfecta es la naturaleza que sabe que no se contrapone uno con otro, al contrario, se ayudan. Eh, a ver. ¿Cómo lo podría explicar? Yo te pondría lo físico. Pongámosle que un elfo. Bien, es de aire, pero quiere hacer un trabajo de tierra o ayudar a un duende a hacer un trabajo de tierra, pero perfecto, es muy bien recibido. No es que uno se mete en el terreno del otro y de repente se llevan mal y ¡bum!, hecatombe. No, nada por el estilo. Al contrario, se acepta, se vive, eh, se, se, hay una correspondencia tan grande en ellos con algo tan atemporal que es eh, una energía más fuerte y sublime. Quizás llevada a los humanos, te va a decir un humano, ¿por qué te metes en mi terreno si a mí me toca esto? Y sí, ahí ya. hay una diferencia. Bueno, eso es, yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender. Y lo que estos seres nos miran de lejos y, y no pudiendo entender qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que hacen los humanos en sí porque o sea, es inentendible para ellos o al espíritu de ellos lo que el humano llega a hacer. Ni siquiera el reino vegetal lo hace. Cada planta, vos fijate en la selva, cada planta tiene su espacio, las enredaderas trepan, pero ninguna se enoja con la otra y a veces se amalgan o se acoplan, ¿eh? pero ya vamos a ir a ese reino. Eh, ¿Tienes alguna sí. pregunta? Mercedes? Sí, estaba, estaba leyendo el chat y bueno, nos hacen unas preguntitas. Eh, la persona que, que hace las preguntas eh, es de aquí de España, es decir, que... Quizás la expresión, voy a, eh, voy a decirla con mi expresión, a ver, porque sabemos que muchas veces la comunicación, aunque hablamos el mismo <laughs> idioma, pero la manera de expresarnos, no vayamos a decir una palabra que sea un insulto, que <laughs> no, ha no hay problema alguna que utilizamos habitualmente aquí y no quiero liarla. Bien, <laughs> eh, te Cuatro. preguntan, ¿ellos hacen cosas juntos? Es decir, eh, los elfos eh, con duendes y demás, ¿trabajan juntos o hacen misiones por separado? No, no, muchas veces suelen trabajar juntos. Lo que pasa es que los elfos están más distantes al ser de aire. Están lo que uno pueda convocar o uno pueda aprender en qué etapa. Eh, muchas religiones también llaman devas. Es según cómo cada uno los convoque. Pero si hay una urgencia, seguramente trabajan juntos. Y ahí vuelvo a la película que mencionaba Hugo. Eh, cuando en esa película de Tolkien se unen los elfos, los enanos, los duendes, los hobbits todos para vencer esa lucha contra el mal. O sea que hay momentos en que todos los espíritus de la naturaleza necesitan esa ayuda, esa ayuda grande de seguir y en este momento yo te lo te lo correspondería, no sé si si allá sí tuvo que haber estado fue una película muy muy conocida hace muchos años que se llamó La historia sin fin, no sé si la recuerdan. La historia interminable, sí. La historia interminable. La histori no, no te escucho, perdón. La historia interminable. Claro, si, bueno, si, la historia. Si claro, hi no? Allí se llama La, la historia, historia Sin Fin. Ah, vale, vale. La historia sin fin fue una película que hizo una taquilla muy grande acá, porque hablaba de que el ser humano. Yo te la voy a llevar ahora, a esta época, eh, que el ser humano lo estaba comiendo la nada. Que a nuestro mundo lo estaba comiendo la nada, Eso que era es. algo negro que venía, venía constante. Y si el ser humano no cambiaba su actitud, no aprendía a estar en lazos con la naturaleza, con todos los reinos, reino animal, reino vegetal y lo sutil que tenemos, lo iba a comer la nada, porque perdía la fe, perdía las esperanzas, todo lo que estos seres también, elfos, nos dan. Y ayudan a mantenerla. Entonces, bueno, eso se basaba en que el ser humano tenía que recobrar la fe y los sueños perdidos con ellos. Entonces, más que nada, ahí se unieron tanto elfos nuevamente como duendes, como hobbit, eh, tratando de luchar. Entonces ahí sí se unen. Si no comúnmente están distantes hasta que cada uno los quiera convocar en la tarea que se elija o en el pedido que se elija. Por eso, para eso, bueno, hay talleres que cada uno puede llegar a convocar de repente la energía que quiera. Y ahí voy también a la mediunidad de cada uno o a la intuición de cada uno, porque vos podés aprender muchas cosas, muchas oraciones, muchas convocaciones, pero siempre va a haber una. Que va a ser la tuya propia, que va a ser con la que vos te manejes siempre, porque ellos van a escuchar esa oración. Y no es solo que ellos la escuchen, es que vos pones tanta energía en ella que ahí ellos la sienten y vos también la sé sentir. Por eso está bueno ir aprendiendo diferentes cosas, talleres y demás, como para poder saber dónde está. Eh, digamos, el nudo que nosotros tenemos para poder avanzar y destrabar mucho más en todo. Me gusta mucho lo que estás transmitiendo, Liliana, porque además lo estoy relacionando con una frase que, que han escrito en el chat. Escriben, aquí Liliana habla del trabajo en conjunto para un bien común. Es decir, está describiendo tu trabajo tal y lo que estás diciendo y transmitiendo que además... Hoy en día en este presente es absolutamente necesario. Y me llama la atención porque estoy relacionando toda la conversación eh, y todo lo que estoy leyendo con el momento en que nos encontramos. Estoy de acuerdo con Liliana, no voy a hablar de mmm, palabras eh, eh, que, bueno, que describen eh, enfermedades, sino me voy a ir a ese momento de individualidad, ¿no? Eh, que roza el egoísmo. Porque yo estos días. Eh, bueno, pues eh, trabajando con técnicas mediúnicas he ido obteniendo información que me han ido diciendo eh, el campo espiritual para ir colocando, para ir ayudando a los demás y también para ir asimilando la información de qué nos espera a nivel no enfermedad, vuelvo a decir, sino con las personas. Está muy bien trabajar con uno mismo, porque necesitamos aprender estas técnicas para crecer para tener más contacto con la naturaleza. La naturaleza es sabia, la naturaleza nos proporciona lo necesario para vivir no en este sistema, evidentemente, porque con eh, un fruto desgraciadamente no podemos pagar algo no una hipoteca o un alquiler, pero si cambiamos la mente o bueno cambiamos formateamos eh, pulimos la mente. ¿Qué? y relacionamos con los talleres y técnicas grupales que vamos a hacer con Liliana, aunque sea online, vamos a poder compartir. Y es muy, muy importante que nos juntemos personas que tengamos, bueno, pues la misma percepción de, de, de las situaciones, de la energía, u objetivos entre todos compartimos y sobre todo, bueno, pues no hacemos que todo se disperse, sino hacemos esos pequeños micromundos que son necesarios, que estamos en un momento en el que la gente, en vez de quizás enfrentarse con la situación real, se está enfrentando entre sí. Y estas, eh, estas formaciones no nos van a ayudar solamente a, a saber, bueno, también, ¿no? Vamos a conocer raíces, vamos a conocer eh, esa parte de nuestra mente que se relaciona con los seres elementales, eh, las actitudes, las emociones, sino que vamos a juntarnos, colaborar, ver resultados de los compañeros y lo que decía esta persona que ha escrito que te conoce, trabajo en conjunto para un bien común. Una aldea, jolines. Es que tengo que poner la palabra jolines. Es que es una aldea. La aldea que tengo que ir a ver cuando se pueda viajar. <laughs> Donde Liliana Chelli, <laughs> evidentemente. Esa maravillosa aldea que nos has medio enseñado y bueno, tenemos aquí apuntada en nuestra agenda de notas de los viajes. Liliana, eh, ¿por qué? ¿Por qué? Esto es un poco pregunta trampa, ¿eh? Porque además ni lo hemos hablado. <laughs> ¿Por qué sí, me cierto. viene un espejo a la mente cuando me hablas de elfos y hadas? Yo no conozco, a ver, yo conozco términos wicanos, eh, naturaleza y demás, pero desconozco eh, tu conocimiento. Estoy aprendiendo contigo. ¿Por qué recibo una información constantemente de espejo? Veo además un espejo. ¿Podrías eh, relacionar algo? Sí, por supuesto. Primero porque sos una maestra en el mediunismo y porque seguro que aunque vos no sepas de estos temas, estás más comprometida quizás de lo que creas en ellos. Eh, ¿Por qué? El espejo, ¿qué significa? Vernos a nosotros mismos. Nosotros nos miramos siempre a un espejo para ver cómo nos pintamos, cómo nos depilamos o cómo te vas a peinar ese día. Nada más, ahí está, te lavas la cara, todo frente a un espejo, bien. Pero ¿quién se mira realmente a un espejo en lo que somos en realidad? ¿Qué vemos de esa persona que está ahí frente al espejo, sin pintarse, sin arreglarse, sin peinarse? Ir más allá en ese espejo. ¿Qué imagen vemos? ¿Qué veo? Eh, yo, de lo que me estoy reflejando, quién soy en realidad, qué quiero para mí, qué es lo que deseo. Entonces, en eso es lo que tienen mucho que ver los elfos, en descubrirnos, en estar. Vos dijiste recién algo, bueno, no recuerdo justo la palabra, pero crear micro, como microsenergía, Mi, sí, ¿no uh -huh. micromundo. Sí, micro mundo. Eso es genial, porque hoy en día acá, en Argentina, y creo que, bueno, mayoría de, del mundo, se escucha a la gente muy quejosa, la gente muy mal, que no esto, que la enfermedad, que me pasa, todo es queja, queja, queja y queja. Todo eso lo único que hace es achicar nuestras auras totalmente desactivarlas de la energía. Se va achicando cada vez, cada vez hasta que queda pobrecita. Y ahí agarras todo, todo lo negativo. Estás más vulnerable a todo lo negativo, hasta las enfermedades. En cambio, si creamos estos micromundos como vos dijiste de luz, ¿sabés lo que hace esto engrandar nuestras auras, agrandarlas terriblemente, mucho más de lo que pueda llegar a medir un aura, porque porque estamos todos juntos, no importa si es a través de un vidrio, de una computadora o de un espejo, pero quiénes somos en realidad todos juntos. Entonces se crea un halo tan lindo, un, un remolino tan lindo de energía que las auras de las personas que estamos se van a agrandar tanto que te hacen volver a una dimensión o estar en una dimensión que nada va a pasar, a una dimensión que esos sueños se cumplen, a una dimensión que podemos vivir en plenitud, no importa, aunque todo esté mal alrededor, mientras vos estés bien. Y ese es el espejo que vos ves, empezar a aprender, a mirarnos a un espejo. Pero a mirarnos bien, no a ver cómo me voy a peinar hoy. Liliana, ¿eh? Eh, eh, antes comentabas que los elfos, los duendes, los gnomos, las hadas, bueno, los seres elementales en general, eh, trabajan en común, no tienen ningún problema como tenemos nosotros, eh, los seres humanos, de envidias, de celos, de me va a quitar el trabajo, a este le tengo que quitar del medio porque me puede hacer sombra. Podríamos decir que los seres elementales eh, o el reino de los seres elementales o la naturaleza es el espejo, aprovecho ya incluso lo que estáis diciendo, es el espejo en el que el ser humano tiene que mirarse para una evolución, es decir, trabajar en común, no tener ningún problema, eh, que alguien venga a echarnos una mano, eh, respetarnos. Eh, una de las de las misiones de ellos es enseñarnos eso, esos valores que no tenemos. Sí, sí, esos valores que no solo no tenemos, que que algún día quizás los tuvimos algunos seres humanos pero se fueron perdiendo, se fue perdiendo en un libertinaje mal del ser humano, ir detrás de un montón de cosas. Está bien, obvio, necesitamos el dinero para comer, para vivir, pero llegó un punto que vos fíjate que la raza humana se derivó para cualquier lado, perdiendo realmente los valores, los valores de la familia, los valores del amor en realidad. Eh, a, hoy en día se llegó a un nivel que a nadie le importa el otro, es sálvese quien pueda. Y el sálvese quien pueda no es tan así, porque así estamos eh, viendo lo que nos está pasando. Entonces yo creo que lo que ellos están demostrando, dándonos, no demostrando, dándonos una oportunidad, como diciendo, bueno, yo te doy esta oportunidad, ¿qué vas a hacer? la vas a agarrar o la vas a dejar y si la dejas después tenete a las consecuencias pero no estés llorando por los rincones porque también te están dando un remedio una oportunidad entendés entonces yo vuelvo que, que a veces soy reiterativa dos puertas nos ponen ¿Qué puerta elegimos? Ahí está donde entran los duendes, en el acertijo. ¿Qué puerta vas a elegir? ¿La izquierda o la derecha? Como se armó hace muchos años la película Laberinto con ese cantante, no recuerdo ahora el nombre, pero tan. David Bowie. Tan, tan lindo. Eh, David Bowen, creo que es. Eh, la película Laberinto. ¿Qué puerta vamos a elegir? ¿Qué parte de ese laberinto vamos a estar? Y te aseguro, cuando puedan venir a Argentina, vamos a ir a un laberinto. Total, a ver qué camino elegimos, ¿eh? Nos vamos a tirar un mes en Argentina, Liliana, un mes, que lo sepas. Tres meses. Os, o seis. Nos quedamos allí, organizamos los viajes que tenemos programados, porque van a ser maravillosos. Bueno, para las personas que no escuchasteis el anterior programa con Liliana. Eh, os recordamos que quedan grabados tanto en YouTube como aquí en Facebook Live. Podéis disfrutar de todos los programas que, que vamos y hemos hecho con, con ella. Y voy a destacar lo que acaba de decir. Porque tenemos ese proyecto de hacer viajes, sí que somos conscientes de que ahora mismo tenemos que tener cuidado y estamos respetando lo que son las normas, por respeto, bueno, pues eh, a que no se expanda, ¿verdad? Tenemos que cumplir unos protocolos. Vamos a quitar la palabra normas. Vamos a cumplir unos protocolos que va a ser en el beneficio para el beneficio de todos. Pero eso no significa, ¿verdad, Liliana?, que se pueda viajar también de manera virtual. Lo voy a dejar ahí, no voy a dar más información porque es algo que Liliana y yo vamos a cocer en un caldero mágico y en un tiempecito corto vamos a presentaros unos viajes virtuales donde además vamos a disfrutar de formaciones con ella a través de los estados mentales, formaciones que yo también os voy a proporcionar de telepatía, de mediunidad, bueno, de psicometría en vuestra casa con fotografías de sitios, de paisajes, donde vais a vivir grandes sensaciones. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que nuestra mente vaya evolucionando, no vaya retrocediendo, porque se avecina quizás una pequeña tormenta, pero tenemos que saber... Guardarnos en casa cuando llueve mucho, ¿qué hacemos? Nos resguardamos, ¿verdad? Nos protegemos. Porque, claro, nos podemos poner malitos o, bueno, nos podemos despeinar con la lluvia. Bueno, pues en este caso, nosotros estamos trabajando con el equipo de Liliana, con Liliana, para ofrecer técnicas documentales y muchas cositas más que vuelvo a decir no voy a decir hasta que saquemos del caldero mágico y que vais a estar encantados de compartir con nosotros Liliana para terminar eh, bueno quería decir que he ido eh, canalizando mensajes porque yo llevo unos días muy sensible me gusta cuando estoy tan sensible me gusta escuchar a las personas pero lo llevo no a, a esa parte de visualizar de obtener información desde el amor, desde la sutileza. Y quería comentarte que los sueños, siempre se dice que queremos que nuestros sueños se hagan realidad. Bueno, pues yo llevo tiempo soñando con conocer a alguien que sea humilde, que trabaje bien, que no tenga competencia, sino que se una al equipo de personas que lo que quieren es enseñar formaciones para la evolución mental y que luego la propia persona, como tú bien dices, pueda realizar su, pr su propia técnica. Y yo puedo decir en el día de hoy que mi sueño se ha hecho realidad, se ha materializado gracias a una persona que una noche escribió y nos puso en contacto. Siempre recordaré ese mensaje. Y ahora sí puedo decir, después de varias aventuras y varias decepciones, de que los sueños bonitos existen y en este caso, para mí, se representa en Liliana Chevi. Muchas gracias, Merce. La verdad que fue hermoso lo, lo, lo que acabas de decir. Sí, sí, sí. Ese, ese muchacho que nos contactó, que lo conozco hace muchos, muchos, muchos años, eh, con él asesoramos a Yuya y, y las cosas se dan porque yo creo que hay hilitos que siempre nos mueven, hay hilos, como el hilo rojo del destino que tiene nuestro meñique, eh, que a toda la gente va a unir, pero a toda la gente que vibre igual. Por eso es toda la gente que se empieza a enganchar en nuestro grupo y todo. Yo sé que va a vibrar y sé que no va a estar arrepentida porque se brinda lo mejor de uno. Más allá de la parte material y demás, se brinda el corazón. Y muy poca gente brinda el corazón. Como está la página de ustedes, Corazón y Vida. El corazón es un órgano, pero también es un sentimiento. Y cuando se brinda, se brinda a full. ¿eh? Así sí. que. Sí. Ahí estamos. Yo saben qué chicos, para terminar te quiero contar algo. Mira, que hay un idioma de elfos, ¿eh? Un idioma que se llama elf daliano y que procede desde la época vikinga. Es la lengua más antigua de Suecia y a pesar de ser extremadamente complicada y rara, hay una escuela que incluye la lengua de los elfos en su temario. Y así también se enganchó escuelas en Irlanda y muchas otras escuelas que están adoptando el idioma de los elfos. ¿eh? Así bueno. que, ¿qué más que eso? Vos fíjate cómo escuelas les están enseñando a nuestros niños este idioma, este idioma de elfos que es una lengua vikinga. Muy muy antigua, te digo, mira, como para una relación se separa del idioma sueco aproximadamente hace unos 1300 años, convertida directamente en la lengua completamente independiente llamada la lengua de los elfos. Muy interesante y además nada más que termine la serie me voy a empezar voy a empezar a investigar sobre lo que estás diciendo, y no obstante, que también lo puedas compartir en, en alguna formación. Este dato que nos puede ayudar mucho, pues para expandir el conocimiento, incluso de nuestra escritura. Antes de decirte adiós, quiero, eh, no quiero dejar en el aire esta pregunta de, de una persona que nos, ha, que nos ha escrito. Dice: ¿Sería entonces un trabajo de todos, pero empezando desde dentro? de nosotros mismos y proyectando hacia afuera para que las comunidades. A ver, es que quiero ponerle un poco la entonación. Para las comunidades el secreto para abrir puertas del bien. Es decir, lo que estábamos hablando anteriormente de talleres y demás, la pregunta es que si es un trabajo interior para sacarlo al exterior y que hacia el exterior podamos abrir esas puertas del bien. Una proyección, ¿no? porque nosotros aquí en Mente Psíquica hablaríamos de proyección, proyectar algo positivo para que se abran esas puertas, ¿verdad? Claro, claro que sí. Eh, mira, uno habla siempre de portales. No, no jugues a la Ouija porque te abre un portal. No hagas esto porque abrimos un portal. Allá hay un portal oscuro. Pero nadie piensa que hay portales también de amor, que hay portales de luz. Y eso es lo que queremos, empezar a, a enseñar, a abrir esos portales de luz. Por eso tu visualización con el espejo fue tan, tan sublime también, porque es mirarnos a nosotros, no vernos por vernos, sino mirarnos, mirarnos que tenemos dos ojos, una nariz, pero más allá, penetrar en nuestra mirada misma y eso solo lo da el espejo. Y ahí vamos a abrir ese gran portal del bien y enseñar técnicas para abrir esos grandes portales de luz que realmente todos los humanos se están mereciendo. Perfecto. Bueno, pues con esta respuesta nos quedamos porque todavía nos quedan muchos programas con Liliana, muchas aventuras y bueno, sobre todo muchos talleres, formaciones que nos van a enseñar, bueno, gui guiar, ¿no? Más bien guiar, pues abrir la puerta de, de nuestra mente para proyectar, ver nuestro interior. Que desde mi punto de vista, con técnicas de, que hay del espejo, ¿no? Se llama eh, la técnica del espejo negro en Wicca, también se puede ver esa parte que queremos. Eh, rechazar porque tenemos un equilibrio entre la ira, la rabia a esa parte de luz. No está mal también ver no ese interior y no esconderlo porque si lo escondemos lo enfermamos y entonces es cuando se magnifica a través del cuerpo con alguna patología. Ya lo creo, ya lo creo que sí. Bueno, empezar a recuperar y a enseñar a que recuperen todos esos sueños perdidos y ese ser humano que queremos, ser como elfos, transparentes en luz porque estamos entrando en esa era. Y que, bueno, el que quiera escuchar, que escuche, como dicen los sabios, y el que quiera ver, que vea. Aquí estamos. Sí, sí. Liliana, antes de decirte hasta luego, porque no nos gusta decirte adiós, vamos a recordarle... A, a nuestros, bueno, no sé cómo llamarlos, oyentes, videntes, no sé, siempre, siempre está esa, esa duda. Eh, vamos a recordarles que, que no solo pueden disfrutar de ti a través de este programa de radio, sino que también pueden acceder a los cursos que antes, que antes citábamos, ¿vale? Vamos a recordarles que si entran en tiendaonline.corazonyvidamadrid.com pueden acceder a esos cursos tan maravillosos que haces con esos duendes que tienes eh, a tu lado en los cursos en los talleres como dices tú esos frascos ese humo ese ese, esa ese magia. espacio esa magia que le pones cuando 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 haces un cuando haces un taller que la verdad que la verdad que es precioso Liliana eh, muchas gracias por estar con nosotros eh, a mí el programa de hoy me ha encantado porque eh, la película del Señor de los Anillos me gusta mucho y porque creo que es una película que deja bien claro que si nos unimos podemos conseguir muchas cosas y podemos acabar incluso mmm, con algo tan chungo, por decirlo de alguna manera, como Sauron. Que era más malo que, que, que el veneno, por decirlo, por decirlo de otra forma. Sí, pero se unen las mentes, porque si son representaciones de nuestros estados emocionales. Eso es. Todos los personajes se unen, entonces cada uno juntando es algo. nuestras mentes, claro. Claro, cada uno claro. es algo. Entonces, si todos nos juntamos, realmente, podremos. Realmente claro. es uno que, que todo se junta en Frodo, en este caso, que es el más pequeñito, con los pies largos, y es uh -huh. el que menos hace, si os dais cuenta, ¿no? ni es alto, ni tiene espada, ni tiene nada, pero yo creo que junta el espíritu de todos eso es y, y al final consigue consigue lo que consigue Liliana, muchas gracias por estar con nosotros y a ver nos vemos en 15 días, pero estoy seguro que hablamos antes, ¿vale? <laughs> Obvio, obvio que sí, chicos. Muchas gracias por este espacio. Bueno, invito a toda la gente, ese taller que vos decís, ese um, taller, ¿no es cierto? Lo llaman ustedes. Sí. Eh sí, taller, llamémoslo así, detrás vos está las manos de todos, sé que les va a encantar y cómo van a ir despertando esa energía. Nos vemos en 15 días, realmente con más para hablar, explicarles, y bueno, ahí estoy para todo lo que necesiten, un beso, beso inmenso desde aquí, desde Argentina. Igualmente. Muchas besos, Liliana. Hasta pronto. Hasta luego. Chau, chau, hasta pronto chicos, gracias. Realmente es increíble cómo las los mensajes, ¿no? La los, a veces paralelismos. Yo utilizo mucho esa esa palabra últimamente. Como en estos días yo he estado, bueno, pues deseando poder eh, reunirme con personas que que bueno eh, piensan en positivo, que no te devoran, ¿no? Por el conocimiento, sino que te enseñan al igual que tú puedes enseñar esa parte tan humilde, ¿verdad? Y esa parte de eh, de obtener tranquilidad. Porque ya tenemos bastante con lo que nos rodea. Ya tenemos bastante con estas tormentas, estas situaciones tan extrañas. Entonces, lo que tenemos que hacer es desde dentro trabajar esa alineación y compartir, ¿no? Compartir ese conocimiento. Por otro lado, también es muy interesante porque ahora viene la serie, Hugo, el estreno de la primera docu serie. Os explico. La docu serie. Eh, bueno, pues son unas imágenes, una proyección, una representación de actores españoles que van a eh, ceder su interpretación en testimonios reales que eh, bueno, que hemos cedido tanto de alguna persona que ha tenido algún contacto con nosotros eh, a través de una conexión mediúnica o bien alguna conexión que eh, hemos vivido eh, con nuestras investigaciones y demás. Lo que vais a ver está basado en hechos reales, eh, daros cuenta que no es una serie al uso, sino un documental, es decir, entre medias de la serie siempre se va a explicar la relación que tiene esa vivencia con alguna capacidad extrasensorial o incluso alguna sens sensibilidad de, de la mediunidad. Esperamos que os guste porque además hemos hablado de algo en el programa que va a salir en la docu serie. Y Liliana no ha visto la docu-serie, no la ha visto nadie, solo nosotros que, bueno, y el otro lado de producciones que es de, el equipo que, que ha editado y producido la, la serie. Estad atentos porque vais a entender este mensaje. Y además, como bien dice Liliana, solo el que quiera escuchar podrá de verdad observar, observar, asimilar y recibir una información. Fijaros en el espejo. Y obtendréis respuesta a muchas de las preguntas que en el día de hoy os estáis haciendo. Let Me Out. Podéis, os recordamos los diferentes canales donde podéis verla: eh, en YouTube, el canal Mente Psíquica, Facebook Live y, o mejor dicho, eh, Instagram. En 11 minutos empieza el estreno, así que os invitamos a que veáis la serie, la docu serie. Estad atentos porque tenéis el tiempo, los minutos justos para ir a por un bol de palomitas o una infusión o una Coca-Cola o lo que en ese momento corresponda para pasar unos minutos que son muy interesantes y obtener respuesta a muchas de vuestras preguntas. Nos vemos, bueno, en los talleres, pero nos escuchamos e interactuamos en los próximos programas. Gracias. Buenas noches.